Banda, nos acercamos acá, porfa, todo bien. Va a ser a capela, 4x4, con objetos, 4 entradas, breve. Y va a ser 4x4, el segundo round, 4x4, 5 entradas, totalmente libre y muere. ¿Listo? Pero ya le prendo la linterna ahí para que tengan. Entonces, por favor, para que nos colabore en silencio ahorita. Ahí están los objetos, breve. Se la damos en 3. 2, 1. En mi mente arrastra una idea y no me resisto. Yo soy como Nietzsche y Dorian Gray. Mi retrato de hombre es el renacimiento del anticristo. Podría decirte muchas mierdas y querer parecer listo, pero me toca desengancharte porque el documento no está listo. Ok. Esto es como un área del conocimiento, como lo mencionaba, pero en la antigüedad, porque él no tiene razón, tiene una iluminación artificial. Por eso su ilustración es lo que más me enoja, porque eres como un templario de Assassin's Creed, tienes ocultas las hojas. Ay, parce, de videojuegos y cosas extrañas. Los estudiaba en la antigüedad, por eso me quemaba las pestañas. ¿Para qué hablarte patrañas y ponerte honores si por más que resuelvas el acertijo no hallas mis colores? Ok. Se quemaba las pestañas. Eso puede decirse que los raperos lo hemos hecho siempre. Y esto es como la Inquisición, porque queman lo que no entienden. Y por eso, tal vez quieren condenarme, pero es algo que yo no puedo entender. Es como la iglesia hace mucho más que ellos y por eso les quito el poder. De las que tiraste, una. En la iglesia antes de quemarle le cortaban las uñas. Calma. Hay mucha luz, una linterna, el tiempo está roto y mañana será otra alarma. Bueno, y la rima. Yo digo que faltó un poquito de empeño, pero todo estaba cronometrado para su artificial destello. De ello no puedo hablar nada porque ante mí los colores de la lucidez son bellos y traje un mini despertador para tu pequeño sueño. Última vuelta. Dijiste lo que yo te dije, pero más sencillo. Un reloj sin manillar, otro tiempo en el bolsillo. Oh, shit. Vamos, resuelve el acertijo. Ama al prójimo. Te lo dijo Cristo. Claro, y yo por eso amo el freestyle, porque es aquello que me da la motivación, la razón de ser como un artista. Pero yo he entendido que hace mucho tiempo está estancado el movimiento, porque el exceso de luz dilata el tiempo. Wow. Que te tengo ganado. 4x4, 5 entradas totalmente libres. Que te tengo ganado. O sea, es continuo. Bro, el que te tengo ganado. Inicia, okay. ¿Listo? No, lo hicieron por round. Vale. ¿Cómo es que iba? No, normal. 4x4. ¿Qué? Raptoria se la baila. Raptoria se la baila en 3, 2, 1. Ángel fueron los objetos, incluso de la otra final. Los que estuvieron aquí, eso lo pueden confirmar. Pero yo busco en mi mente para poderme reencontrar lo que tal vez tú nunca podrás entregarme jamás. Ángel fueron los objetos de la antigua final. Pero tranquilo, manito, no está mal. Hoy ha llegado el despertar. Lo bueno fue que no vine freestyle para dar. Yo también estaba haciendo freestyle, solamente que tú no viniste a la compi a apoyar y no estabas a la vista. Y eso es algo malo, porque tengo la especialista para matar al igual que un especialista. Algo yo estoy viendo, que me estás tirando demasiado, pero no te estás comprendiendo. Si no bajo, no estoy perdiendo mi tiempo. Estoy haciendo freestyle de otras modas escribiendo. Ah, ¿estás escribiendo? ¿Lo tienes preparado? Yo escribo con lo que tengo improvisado. Tal vez es diferente lo que él me ha narrado, porque lo mío está adecuado, lo tuyo pensado. Manito, estás perdiendo el tiempo. Freestyle son los temas y el pasar del viento. Freestyle cualquier cosa da su tiempo. Freestyle mi palabra, freestyle su tiempo. Pero es que dentro de esta zona no creo que puedan entenderlo las personas, porque tú tienes una deficiencia de neuronas. La vida no es lo que haces, sino cómo reaccionas. Tienes raciocinio, antes de que lo entiendan ellos, entiéndelo tú mismo.
Deja de estar pensando tanto en el cinismo, que las palabras son muchas pero pocos algoritmos. Pocos algoritmos porque es indescifrable, incluso el hecho de por qué yo amo el arte. Tal vez el amor es incuantificable, por eso que sea cuantitativo es lamentable. Última. Creo que estás trabado, al hablarme del arte tú no te has imaginado que el arte es todo lo que no está contrastado y una buena obra de arte nunca se ha terminado. ¡Tiempo! Un aplauso, banda, para este final. Banda, decisión de jurado desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenemos una réplica. Rap Tabria se la baila. Rap Tabria se la baila. Rap Tabria se la baila. Se la damos en 3, 2, 2, 2, 1. Cualquier campeón no tiene casta, cualquier huevo no va a la canasta. Manito, creo que a ti aún algo te falta. Cualquier fumón no va a considerarse un buen rasta. Y cualquier niño pillo no se considera un gangsta. Claro que sí, precisamente es la envidia que te falta, porque la tienes a los demás, pero con la que tienes a ti no te basta. Yo por eso es que a rapear de esta forma no me da vergüenza. Soy campeón sin tener casta, imagínate si tuviera que tenerla. No la tienes, tampoco creo que la necesitas. Qué buenas tus rimas, pero son innecesarias cuando recitas. Manito, si me trabo es porque están alargando lo innecesario. Que no sepan contar puntos es un mal que es necesario. No, no es necesario, porque para salvarte es lo que tú necesitas. Él no recita porque no es un poeta, solamente copia referencias, hace citas. Yo por eso es que entiendo que lo mío te deja ver como una escoria. Se está quejando del resultado, tus lloros ante eso no van a cambiar la historia. Hey, mira, solo botas las de antes. Yo no soy poeta porque no rimo solo con las rimas asonantes. Solo soy freestyler rapero y podría considerarme cantante. Pero manito, falta mucho porque no soy el de antes. Ay, ay, última. Ay, tal vez es por eso que no te tengo respeto, o tal vez por ti sí lo tengo, pero de un modo que es muy indirecto, porque rapea con las asonantes y con eso se siente concreto, pero su modo de rapear es como su modo de rimar incompleto. ¡Tiempo! Un aplauso para esta réplica, banda. Bravo, ¿la tienen? Decisión de jurado en 5, 4, 3, 2, 1. Pasa, señor VIP MC. Un aplauso para Gaffer. Buena, buena banda.